Muy buenas noches, gente, bienvenidos a otra edición especial de este tipo de videos corte podcast donde nos ponemos a contar justamente anécdotas de experiencias vividas. En esta ocasión me acompaña mi querida novia Splash. Hola, ¿cómo están todos? Y aprovechamos justamente esta ocasión que nos reunimos tras haber vuelto del viaje a Chile para contar justamente la experiencia que fue nuestro primer viaje en avión hacia otro país y justo lo que fue la experiencia de conocer a todos los muchachos del Beta. La verdad que fue tremenda experiencia y toda una odisea, sinceramente. Ha pasado de todo un poco, vamos a comenzar más que nada, vamos a arrancar directamente desde la fecha en la que conseguimos los pasajes. Nosotros, tratando de ser lo más precavidos posibles, reservamos los boletos de avión alrededor del 20 de diciembre. Sí. ¿Fuimos a buscar los boletos? Fuimos a buscarlos a la oficina de LATAM. En el World Trade Center aquí en Uruguay. Sí. Y había pasado algo particular, que justamente ese día tuvimos como un pequeño altercado con cierta usuaria de YouTube. Que atacó un compañero nuestro muy querido. Y entonces saltamos a defender y fíjense nosotros en pleno centro de la ciudad, contactándonos tras todo el lío que había pasado. Aparte había salido de la oficina o otro reciente para fijarme a ver qué pasaba y estar al tanto. No entendíamos nada. Tremendo. Pero bueno, X. Sí. Habíamos reservado los pasajes para viajar el 28 de enero. Nuestra idea, justamente como lo habíamos mencionado un montón de veces en otros lives, era de poder viajar entre fines de enero y principios de febrero. Y la idea era justamente pasar 2 semanas. Reservamos los pasajes para el 28 y volvimos el... estaba ideado para volver el 10 de febrero. Aparte, esa oferta incluía no solo los bolsos de mano, sino también el equipaje de bodega, que hasta 28 kilos, una cosa así era. Era que podíamos llevar un bolso de 8 kilos de mano, y 23 kilos en equipaje aparte. Sí. Que tú armaste tremendo drama por el peso. Ah, yo estaba preocupado por el peso. Me acuerdo que cuando fuimos al aeropuerto, fuimos re temprano, a las 3 de la tarde era... No, a las 12 menos cuarto era nuestro vuelo, y a las 3 de la tarde se suponía que llegábamos a Chile. Me causó mucha gracia porque, por ejemplo, yo estaba más preocupado por el peso, porque yo cargué casi todas las cosas, ya. Y por ejemplo, mi bolso de mano pesaba... Creo que llegó a pesó 3 kilos. 3 kilos. El mío no llegaba ni a 2, creo. El tuyo no llegaba ni a 2 kilos. Y eso que parece y estabas que preocupada. Mucho. ¡Ay, cargo mucho peso! y el equipaje, el mío pesaba 10 kilos y el tuyo creo que no llegaba ni a 7 kilos. Sí, no. Igual siempre es bueno ser prudente en estas cosas. Porque... Esta era nuestra primera experiencia volando. Contá un poco lo que fue el volar, ya que... Bueno, voy a empezar desde que arranqué el día que no, la otra noche no podía dormir nada. Los cabros del Discord me puteaban, anda, Splash, a dormir, déjate estar en el Discord. Pero yo le decía, no puedo dormir, cabrón, estoy re nerviosa. Entonces Francesco agarra y dice, ponte a ver videos de eso, de aterrizaje de aviones y... Que se estrella. Qué hijo de puta. En vez de ayudarme. Lo peor es que ahora me acuerdo. Yo me había acostado a dormir re temprano. Había pescado el sueño enseguida. Yo no pude. Y me despertaste. Me llamaste por teléfono como a las 2 de la mañana. Y me despertaste. Y después no me dejaste dormir en toda la noche. Perdón. Estaba tan bien durmiendo. Y me terminaste despertando. Era para matarte, mujer. Y bueno, tenías que sufrir conmigo. Sufre. ¿Por qué? Sufre, hombre. ¿Por qué? Si yo estaba... plácidamente dormido, una vez que me duermo temprano. En una dormí, pero ponele que no habré dormido ni 2 horas, no llegué en nada de eso. Aparte me vi despertando de los nervios. Parecía un examen, ¿vieron cuando tiene un examen que dar? Bueno. Qué horror. Bueno, fuimos al aeropuerto, subimos al avión. Muy temprano fui. Muy temprano, fuimos con nuestras familias. Conocimos el aeropuerto, que no... Yo ya lo conocía... Pero lo remodelaron todo el aeropuerto de Uruguay. El aeropuerto de Carrasco, mejor dicho. De Carrasco, que está ahí en la periferia de Montevideo. Y bueno, contá un poco lo que fue el vuelo, el despegue, todo lo que fue para ti. Y yo cuento después lo que fue para mí. El despegue, la parte que más me asustó fue cuando empezó a tomar carrera el avión.
ahí empezó el ruidito del avión. Aparte de un ruidaje que te rompía los oídos a veces. Como que... ¿cómo puedo explicar? Igual, o sea, cuando despegó, cuando empezó, le dije, mira, amor, no te... Y todavía que este no miraba nada. Yo no quería ver. Yo no quería ver, yo tenía un cagazo encima. ¡Mirá la ventana! Pues el momento en el que se desprendió el avión de la Tierra, cuando vi que nos estábamos separando de la superficie, yo estaba agarrado del sillón con las dos manos y dije, voy a morir. Y cada vez hacía todo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Ay, si hay algo que detesto a mí, es que se me mueva el piso, el que se me mueva el suelo, esa sensación de quedar como en el vacío. Sí. Ay, cómo la odié. Menos mal que no pasamos un terremoto. Para colmo. Tú estabas sentada del lado de la ventana. Uy, sí. O sea, yo estaba con miedo, obvio, con miedo, pero a la vez como un gato, ¿viste? Cuando los gatos tienen curiosidad. Bueno, estaba así. Re curiosa, mirando por la ventana, sacando fotos. Aparte estaba con la cámara de fotos en la mano. Para colmo, vos a cada rato estabas, mirá, amor. Y yo digo, no quiero ver. Aparte, en una le digo, mirá, el Estadio Centenario. Y este... Pero yo no lo podía ver desde mi ángulo, no lo podía ver. Tenía que subirme encima tuyo prácticamente para poder mirar. El Estadio Centenario, en una empezó a amarrar el Río de la Plata y ponele que en menos de media hora ya estamos en el territorio argentino. O sea, rapidísimo. Es un toque. Qué horror. Aparte, una cosa que no voy a olvidar jamás, si volvemos a viajar en avión... No me vuelvo a sentar en la ventana del ala. Ver el ala moverse por la ventana que parecía de trapo me ponía mal. ¿Vieron como esas películas que te imaginas que un loco reparando ahí el ala? Bueno, así se me imaginé. Me ponía mal. Aparte el ala movía la... ¿cómo es que se llama? Sí, no, es el ala. Las aletas que tenía. Aparte, después cuando estuvimos sobrevolando los... Hacía maniobra. Cuando sobrevolamos Argentina, que era todo planicie. Todo Argentina. Y después sobrevolamos la cordillera. Ya cuando el conductor ponerle a la hora y media, porque son 2 horas de viaje más o menos, de Montevideo a Santiago. Agarré y empezó un aviso. Este ya estaba con las orejas así levantadas, como diciendo, algo va a pasar. Voy a morir. Aparte de agarre y dice, estimados usuarios, vamos a pasar sobre la cordillera. Mantengan los cinturones ajustados, no tengan objetos arriba, bla, 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 bla. Todo eso. Tomen en cuenta que para un uruguayo sobrevolar la cordillera es traumático. Los que vieron la película Viven sabrán de lo que me refiero. Y aparte... Cuando dijo, yo estaba con los cinturones, este también ya se lo abrochó. Y bueno, yo no me lo desabroché. Nos agarramos de las manitos y bueno, yo mirando. Y la cordillera hermosa. Qué horror. Había un poquito de turbulencia. Igual en América del Sur no se da mucho la turbulencia. Se da mucho en otro. Igual lo peor fue cuando dijo que vamos a iniciar el descenso y en una pega como una curva. Sí. Ahí como que quedamos en el vacío unos segundos. Eso fue después. Ay, yo dije, ay no. Cuando antes de llegar a Santiago, obvio cruzando la cordillera, hace como un tipo de girito, como que se estaba acomodando para aterrizar. Dio como un giro raro, de izquierda a derecha, o sea, imagínense. No me gusta volar en avión, la verdad no me gusta. Y empezaba, ¿vieron cuando tiene la sensación de vacío, como decía? Una sensación de vacío, cuando empieza a bajar. Qué espantoso. A perder la altitud, baja. De golpe bajó y sentía como un vacío, horrible. Yo pienso que el descenso fue peor que no, el ascenso. No, a mí fue al revés, el descenso no lo sentí prácticamente, cuando el tren de aterrizaje toca el suelo, casi ni se sintió. Igual para mí fue peor. El descenso. Pero bueno, la cosa es que finalmente pudimos bajar. Dimos más vueltas adentro del aeropuerto. Aparte re largo los pasillos. El aeropuerto de Santiago. Todo el control de aduana que había. Me llamaba mucho la atención que había guardias con perros. Que estaban justamente para monitorear si encuentran droga Uruguay, y eso. En Uruguay tenemos, pero como no se dan mucho los casos. En Uruguay pasamos por el detector de metales y más nada. Acá igual hay perros, pero el problema es que no se veían. Acá nos hicieron todo un control de migración. Bueno, finalmente después de pegar 1000 vueltas. Como 20 minutos para llegar al destino. Finalmente, cuando pudimos salir a la zona de arribos, nos estaban esperando Anónimo Crow y Naomi. Que todavía Anónimo estaba cargando un cartel ahí que nos había dibujado a nosotros, a Dusty Splash, y había dibujado a Shrek, el hijo de puta. Encima, yo para inconfundible estaba usando una remera que tenía una impresión del avatar de Duzman, así que imposible confundirme a mí en todo caso. Y finalmente pudimos conocer a tres de los cabros, pudimos conocer a Anónimo. Como que Anónimo se encariñó con mi
con mi valija rosada. Se la agarró uno. Yo la llevo. Aparte. Debo decir, bueno, el trato que tuvimos de parte de Anónima y Naomi fue algo sí, que excelente. Que a lo largo del video vamos a irlo explicando por qué. Muy amenos los muchachos, muy cálidos. Y enseguida, ni bien salimos del aeropuerto, tomamos un bus para ir a lo que sería la capital de Santiago. La capital. Y ahí aprovechamos a recorrer un poco la capital. Nos estuvieron mostrando todas las zonas, lo que es la Plaza de la Bandera, lo que era el Palacio de Gobierno. Pero primero era... hacer eso, lo que hicimos fue Anónimo. Yo la verdad que no sabía que existían esos lugares. Un lugar donde te cuidan tus pertenencias. O sea, vos pagás por hora o por, no sé, por un el día. Un depósito de equipaje. Eso me llamó la atención. Y entonces Anónimo está como no habíamos cambiado todavía... Es muy... Los dólares a pesos chilenos, Anónimo se ofreció, viste, a pagar. Es muy distinto lo que es el ritmo de lo que es la capital, de la capital nuestra, a lo que es la capital de Chile. Hay muchísima más gente, es mucho todo más muchísimo gente. Más frenético, pero no, yo no sentí tanto incomodidad. Yo igual. En el sentido de que el clima es mucho más seco, entonces el calor no nos afectó tanto. Afectó. Y eso que ellos, los chilenos, muchos se quejan del calor. Se quejan del calor, pero y de hecho habían... Los invito a ir a Montevideo. De hecho habían 32 grados el día de la... Pero pasables. Pero casi ni se sentían, de imagínense, hecho. 32 grados acá en Montevideo es la perdición, porque acá tenemos mucha humedad, vivimos frente al mar casi. Y nos pusimos a recorrer un poco, visitamos un par de galerías, fuimos a la Casa de Gobierno, fuimos a la Plaza de la Bandera de Chile... fuimos a la peatonal, que había una peatonal gigantesca. Ahí fuimos a la iglesia esa que linda. Una cosa que me gustó de la iglesia, que parecía talmente escenario de Bloodborne. Esa iglesia parecía que me iba a saltar la vicaria Amelia en cualquier momento. No se podía acceder a la tumba de uno de los de la historia de ellos. No pudimos acceder porque la habían vandalizado, supuestamente. Estaba cerrado el acceso. Y un detalle cómico que todavía Anónimo me descansa un montón. Pues fuimos a la galería del Eurocentro. El Eurocentro. Yo quedé maravillado el ver tantos locales de videojuegos, de anime, de cosas frikis, uno al lado del otro. En una galería de 3 pisos, llena de esas cosas. O sea, dedicado solo a eso, no es que haya por una galería de ropa, era todo electrónica, videojuegos, artículos friki, figuras, juegos retro. Que estaba llena de figuras, De hecho, nosotros paramos en un local de juegos retro y ahí justamente cumplí mi misión, que era no se aguantó más. Una de las razones por las que iba a Chile, que lo mencioné pila de veces, era conseguir el Mega Man 7 de Super Nintendo. Aparte una cosa, yo no había visto el Mega Man 7, vi... Adivinen qué juego que ama Dus. El Bubsy 2. El Bubsy 2. Estaba ahí. No me golpees el escritorio. Es el que más resaltó. Hijo de puta, aparte estaba delante del todo. Sí. Y el local tenía de todo un poco. Entonces yo pregunto, ¿Mega Man 7? Sí, tenemos acá 2 copias. Había una que tenía la etiqueta medio maltratada y otra que tenía la etiqueta impecable. ¿Qué pasa? Para los que no sepan de videojuegos, cuando se trata de juegos de Nintendo, de Super Nintendo, el estado de la etiqueta cambia muchísimo el valor de un juego. Sí, fíjense que yo estaba dispuesto a pagar, llevaba como un límite de gasto para el Mega Man 7 de $200, porque en eBay ronda entre los 220 y los $250, pueden fijarse si ustedes quieren, pero... yo estaba dispuesto a pagar $200. $200 era mi límite si encontraba un cartucho en buenas condiciones. El cartucho que me mostraron tenía la etiqueta desgastada. De hecho, en el ropero mágico, que no sé si lo voy a publicar antes o después de este video, van a ver justamente el estado de la etiqueta. Pero no me molestó. Y encima me lo ofrecieron. Ya habíamos cambiado plata. Yo había cambiado unos $224. Tú habías cambiado otros $200 también. Una cosa que tiene Chile... A los que no sepan, por ejemplo, Uruguay se acepta los dólares, en donde tú quieras, es muy abierto en ese sentido Uruguay. Pero Chile, lamentablemente, se maneja con solo, la plata nacional. Solo en de su ella. Plata. Nosotros acá en Uruguay, en los locales, si queremos, podemos pagar en dólares. Pero no. Pero allá en Chile no. Entonces tuvimos que cambiar. Yo había cambiado y llevaba justamente dinero. Y me lo ofrecen a 65.000. Yo ni bien había llegado, le pregunté a Crow y a Naomi cuánto eran 65.000 en dólares. Y me dijeron que era aproximadamente entre 90 y $95 más o menos. Un precio razonable me pareció para el juego que era. El estado de la etiqueta estaba decente dentro de todo. Lo terminé comprando de una. O sea, como no me resistí. Día 1 ya cumplí el objetivo que me había planteado. Todavía Anónimo me gasta así como diciendo, no duraste nada, que ya tuviste que gastar. Sí. ¿Qué iba a hacer? Y después de ahí seguimos recorriendo un poco y fuimos a un restaurante a probar los completos. Que no me lo pude terminar. Los muchachos
los muchachos siempre nos jodían en Discord, como diciendo, nosotros tenemos los panchos, para ellos son los hot dogs. Pero no le ponemos palta. Nosotros casi ni usamos la palta. En ni cambio, la mayonesa esa, ni, ni mayonesa, sí. O sea, nosotros no ponemos tanta mayonesa a las cosas. No ponemos, poquito. Entonces, allá probamos. Yo me pedí un italiano, que era... Pedimos un italiano, sí, que era prácticamente como una... Como un pan entero con la vienesa, como le dicen ellos, con el pancho. Y también todo recubierto de tomate, palta y mayonesa. No lo puedo tener. A mí me encantó, para mí estaba riquísimo. Estaba rico, pero muy grande para mí. Pero vos no pudiste terminar. Demasiado vos, de hecho, Anónimo dice, nos dejaste en vergüenza. Sí, ya, pero ya. Tenía que haber pedido la versión Kiss, que era más ya, chico. Ya Splash estaba acumulando puntos negativos ahí con los chilenos. Pero me gustó, no es que no me haya gustado, sino que era demasiado grande. No, mira lo que dije. Espantoso. Y bueno, después de ahí nos juntamos, o sea, comimos todos junto con Crow, junto con Naobi. Y después de ahí nos separamos. O sea, Naobi se fue por su cuenta para su casa, volví un poquito apartado de Santiago. Y Crow también vivía por ahí. Nos fuimos con Anónimo a San Antonio, que San Antonio es justamente la zona donde él vive. Sacamos los pasajes. Muy accesible el tema del transporte. Y ya era medio tarde, pues llegamos de noche, lo que era San Antonio, un viaje más o menos como 2 horas. Estuvimos toda la tarde recorriendo. De hecho, Anónimo estaba recansado. Y llegamos a la casa de Anónimo. Debo decir que Anónimo nos atendió excelente en la casa de Anónimo. Hermosa, los perros preciosos. Adoré a Soquete, el ovejero alemán que tiene Anónimo. Aguante, Soquete. Nos recibió, nos recibieron una pieza en un tercer piso. Tiene tres pisos la casa. Parecía una casita de árbol. Parecía como una cabaña, una casita de árbol el tercer piso. Muy lindo todo. Nosotros nos instalamos ahí. Muy cómoda la cama. Sí. La mamá nos recibió, un amor. La madre, la hermana, un verdadero encanto lo que es la familia del esposo. Lo que es la familia de Anónimo. Muy cálidos. Y descansamos de lo que fue nuestro primer día, nuestra primera experiencia en Chile. ¿Qué? Al otro día, una cosa que destaco también, que me llamó pila la atención, lo que era despertar con el ruido de las gaviotas. Sí. A mí me encantó. Para nosotros que de repente vivimos en una zona apartada de la costa, nosotros vivimos más o menos como a 1 hora en viaje en bus de la costa. Y no hay muchas gaviotas en la costa. Claro, acá tampoco tenemos tantas gaviotas. El despertar con ruidos de gaviotas, sea como ruido bien de puerto, porque San Antonio es una ciudad portuaria. Sí, portuaria. Fue la verdad hermoso. Y... Bueno, después de desayunar, que también otra cosa que me llamó la atención, están reacostumbrados a desayunos fuertes. Mi madre no entendía cuando le dije que el primer día comimos sándwiches calientes. Que nos preparó Anónimo, preparó sándwiches calientes con queso, con orégano, con ketchup, con todo. O sea, completo. Y de ahí después salimos a recorrer, que todavía yo me sentía como en casa porque en la puerta había una feria, estoy reacostumbrado porque mi madre trabaja en la feria. Justo la madre Anónimo había dicho que iban al otro día, el martes. Exacto. Que iban a hacer una feria. Que tenían feria y que después la madre iba a preparar comida, todo. Entonces nosotros salimos a recorrer un poco el puerto. El puerto de San Antonio, muy lindo. Otro detalle, otra cosa que me llamó la atención. El chileno es, al menos en la zona de San Antonio y de Santiago, es muy atropellado. Sí. Te lleva puesto, no te pide perdón. Los meseros, los mozos en los restaurantes, te persiguen para que entres al restaurante. Eso me llamó la atención. Aparte, todos siempre te dicen chiquillos. Chiquillos, no tienen hambre, vienen a comer chiquillos. Acá. Miren que tenemos tal oferta, así, y te van persiguiendo. Te persiguen. En Brasil pasa lo mismo, chicos, pero la diferencia. Pero son más rescatados, no te persiguen. Te entregan folletos, te ofrecen cosas, pero acá te persiguen. Y eso, como que para nosotros, muy bonito. A mí me chocó un poco. Porque acá en Uruguay, y me llamaba la atención cómo Anónimo directamente los ignoraba. O sea, él seguía de largo, también. Nosotros íbamos, perdón, tan no gracias. Podrido, nosotros no gracias. Porque no estamos acostumbrados. Y después, almorzamos, habíamos almorzado en un restaurante de ahí, también antes de almorzar, recorrimos todo lo que era el puerto, el mercado de pescado que había también, una feria gigantesca toda dedicada a vender pescado. El olor un poco fuerte, pero... Y después el piso todo mojado. Me llamaba la atención también fue acercarnos a la costa y también estaba lleno de pelícanos. Sí. Habían lobos marinos, que vos quedaste como loca al ver los lobos. Saqué fotito, la rompió un lobo marino que estaba recostado así como panza para arriba. Estaba en su mundo el bicho de mierda ese. Había gatitos ahí comiendo. Bien gorditos. Los gatos regordos también estaban en su paraíso.
Francesco está feliz. Y fuimos a un restaurante que estaba ahí justamente con vista al mar, todo precioso. Aparte era un día de semana, era un martes, es decir, no estaba tan saturado, que después vamos a contar otra anécdota vinculada a eso. Ajá. Y yo probé los camarones por primera vez. Nunca había comido camarones. De hecho, mi familia, que es de descendencia española, mi abuela es española, era muy fanática de la comida de mar, de los mariscos. Y yo siempre tenía esa curiosidad, ese gusto por probar comida de mar. Porque también nosotros no somos tan productores de pescado. El pescado es caro en Uruguay. A lo mucho comía pescadilla, pejerrey o merluza. Acá había de todo. Y Anónimo todavía me jodía porque me había pedido el plato más caro, que eran camarones al bio-bio. Yo ese día, como estaba con los nervios del viaje, no sé si a muchos les pasa, como que no... Todavía Anónimo me decía, no comes nada. Pasa que... Sí, estabas comiendo re poco. Re poco. Comiste una empanada y no te pudiste terminar otra empanada que yo había pedido y te di la mitad de mi empanada. Y yo me pedí unos camarones al bio-bio que era como muy una... Muy rica la empanada. Como una sopa de camarones. Tenía camarones. Era como unos camarones en salsa. ¿Qué? Y los camarones me encantaron. Exquisito. Aparte, los chilenos se destacan mucho la empanada. Esta empanada es muy rica. Sí, muy, mucho, son mucho de las empanadas. Tenía queso. Creo que no me acuerdo el tipo de queso era. No me acuerdo el nombre. Uh-huh. Y tenía camarones. Sí. Muy rico. Muy rico. Y después de descansar un poco, de tarde salimos a recorrer y fuimos uh-huh. hasta la parte más alta de San Antonio, uh-huh. lo que era el Cerro de Cristo la Roca. Uy. La vista que había desde esa impresionante. Zona. Impresionante. Impresionante. Aparte, del otro lado se veía el barrio que fuimos después, el de Santo Domingo. Se veía de lejos lo que era Santo Domingo, que Santo Domingo después lo recorrimos al otro día. Uh-huh, una zona preciosa. Caminamos un montón. Algo que no me puedo quejar es que caminamos las dos semanas sin parar. Yo estaba con los tobillos hechos pelotas, sí. Bueno, después llegamos a la casa y descansamos. Ahí sí. Nos sentamos a ver video, a jugar a la Switch, pues también nosotros llevamos la Switch. Adelantamos capítulo de Anónimo. Creo que ese día hicimos un live. Ese día mismo hicimos un live con Anónimo. Adelantamos capítulos de anime que Anónimo se copó a mirar Sentía Yo con nosotros. Sí. Bastante entretenido. Y después, justamente al otro día, ya el miércoles, paseamos por lo que era el barrio ese facho. Que era Santo Domingo. Uf, tuvo que tomar una micro para ir. Tomamos una micro. Qué hermosura que era Santo Domingo. Hermosura. Las casas que hay en Santo Domingo. Aparte, ¿te acordás que todo el camino nos acompañó un perro? Había un perro así re simpático que nos acompañó todo el camino. Porque aparte, estaba desierto el balneario. No había nadie. Porque nos había dicho justamente Anónimo que tras el terremoto del 2016, la playa quedó arruinada. Sí. La playa 2010. Se llenó de rocas en 2010. Tiene que ser el 2010. Y eso mató la economía del balneario. Entonces las casas estaban desiertas. Uh-huh. A lo mucho veía jardineros haciéndole mantenimiento a las casas. Casas hermosas de 3, sí. 4 pisos. También a lo que era toda una zona elevada, las casas se iban como para arriba. Cada casa con una piscina más grande que la otra. Yo estaba como loco, ya me quería meter en las piscinas. Los patios que tenían, la vista que tenía todo el lugar. La playa, que pese a estar llena de piedras, se veía bastante linda. La playa, la mayoría de las playas chilenas, la arena es de color como negro. Uh-huh. Eso se debe que son las cenizas volcánicas. Entonces uh-huh. la arena queda toda contaminada con la ceniza volcánica y pierde la calidad de la arena. Claro, claro. Estaba toda negra la playa. Por las cenizas volcánicas. Y bueno, tras recorrer, obviamente, también llegamos recansados. Y la madre Anónimo nos había esperado con humitas. Humitas. A mí me encantó. A mí no me gustaron. A mí sí. Yo soy medio asqueroso para lo que es la harina de maíz. A mí no me gusta. A mí me gustó. La harina de maíz, a mí, para que me guste, tiene que estar recién hecha. Ya cuando es media recalentada. Si me gusta la polenta, me gusta. A Splash le encantaron. Con tomatitos. Qué rico. Me llama la atención que dice que ellos la comen con tomate o con azúcar. ¿Azúcar? Por ejemplo, otras regiones no podían creer. Camilo creo que dijo que no podía creer. ¿Cómo la pueden comer con azúcar? Pero bueno. Con tomate me encantó. Y descansamos de otro día más. Y al otro día se nos vino una jornada también bastante intensa. Que fue cuando fuimos a Viña del Mar directamente. Que también, entre todos los altercados, nosotros habíamos planificado justamente el juntarnos con todos los cabros posibles del Discord. Por ahora habíamos visto a Crow, a Naobi y a Anónimo. Los dos siguientes días pasamos casi todo el tiempo con Anónimo. Sí. Y cuando fuimos a Viña, la idea era encontrarnos con más de estos muchachos. Sí.
habíamos estado arreglando desde hace tiempo, desde antes de viajar, el ver la película de Dragon Ball Super Broly, la mayor cantidad de muchachos posibles en Chile. Todavía nosotros estábamos pendientes de que la película no saliera de cartelera para poderla mirar todos juntos. Fran, lamentablemente, antes de que nosotros viajáramos, se enfermó. El pelotudo se enfermó, no se cuidó. No se medicó apropiadamente. Creo que salió a andar en bicicleta y no se abrigó bien. Sí, el pelotudo este... Y que Fran vivía abrigado todo el día. Sí, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces viajamos a Viña del Mar, recorrimos un poco, que también... Nosotros Viña del Mar no lo conocemos. Anónimo tampoco lo conoce muy bien. Entonces, estábamos como medios perdidos. O sea, pasamos... Este ómnibus iba directamente a Viña del Mar. Uh-huh. Pero pasa por la ciudad de Valparaíso, que están pegadas. Son dos ciudades pegadas. Sí, sí. Entonces, no sabíamos bien para dónde encarar. Francesco había quedado en esperarnos, no nos esperó. Anónimo quería ir a la playa, yo quería de repente esperar a Francesco para que nos hiciera recorrer un poco. Al final quedamos varados en una plaza esperando a que viniera alguien. Vino Naomi también a apañarnos, sí. Pero Naomi tampoco conocía Viña del Mar. Hasta que nos encontramos con Ciber. Sí. Vino Ciber, conocimos a Ciber, el furro plateado. Tremendo encuentro, pues. Sí, también. Re bien Ciber también, otro de los cabros que se pasa. Y ahí Ciber nos hizo recorrer un poco, pues Ciber, si bien no es de Viña, conoce Viña. Conoce. Nos llevó a recorrer un par de galerías de electrónica era también. De claro, Ciber era de Valparaíso más bien. Que está pegadito. Y ahí justo Splash cumplió con una apuesta que había perdido, que ya había quedado en comprarme pero un juego de Switch. Estás olvidando. Esperá, mujer, todavía no. Con gusto. Después de habernos encontrado con Ciber y todo, en la plaza central de Viña, nos dirigimos hacia la zona de la iglesia. Y por ahí cerca justamente trabajaba Guto. Y nos encontramos con Guto. Y lo peor, lo más cómico, es que Guto, estando trabajando y todo, sí. Se pegó una escapada del trabajo para tremendo. Conocernos. Aguante Guto. Y ahí, más enojo todavía con Fran teníamos, porque Fran, viviendo al lado, que estaba como a 10 minutos, no venía. Tuvo que venir Guto, salir de su trabajo, llamarlo por teléfono, para que Fran se anime a venir. Entonces recorrimos las galerías. Ahí justamente fue cuando Splash cumplió con una apuesta que había perdido, que había quedado en comprarme un juego de Switch. Me lo compró. Yo aproveché y me compré otro juego, que fue el Dragon Ball FighterZ, el que me regalaste tú, sí. Y el Mario Tennis Aces, que me compré yo. Y ahí cuando fue todavía Guto no podía creer, como diciendo: no, te vas a comprar dos juegos. Y ahí fue cuando encontramos la galería con Fran. Y ahí como nos encontramos en la galería finalmente con Francesco. Aparte, Francesco era eso porque cuando empezó a venir, dice: Guto, ahí viene Francesco. Todavía. Aparte dice: esperen. Aparte dice: esperen que tengo que identificarlo. Se puso como medio dramático ahí. Se puso a mirarnos a todos así atentamente. ¿Tú eres? Sí, ¿verdad? Cuando identificó a Ciber, identificó a Naomi. Y después nos pegó un abrazo así como dice: a Flash le agarró así y dice: venga para acá. No, abrazó a los dos. Y Flash quedó como: dice Francesco. Aparte, una cosa que. Si bien con los demás muchachos nos pasó, con Francesco se resaltó más. Es rarísimo estar acostumbrado a escuchar la voz, claro. E imaginarte el avatar de los claro. muchachos a verlos en persona. O sea, sí. El hablar con Ciber directamente, el hablar con Francesco directamente, el hablar con Naomi, con Crow. Aparte estábamos medio enojados con Francesco. Y estábamos enojados con Francesco, bueno, nos apañó durante todo el rato que perdimos en Viña del Mar. Al final, una vez que nos juntamos, fuimos a uno de los malls a hacer tiempo, compramos las entradas para la película, esperamos a que Guto saliera del trabajo, porque Guto salía eso de las 6, fuimos haciendo tiempo entre mientras. ¿Qué? Y ya cuando estuvimos todos reunidos, fuimos a ver la película. A la entrada y ahí me compré unas cositas de Kirby. De hecho, me acuerdo que antes de ir al mall habíamos almorzado allá, sí. Que de hecho probamos KFC. El KFC. Que en Uruguay no tenemos KFC. Y yo siempre viendo las propagandas y viendo las películas en Estados Unidos, KFC era como, a mí me encanta el muy pollo. Muy rico, la verdad. Muy rico, la verdad. Queremos que venga. Que ahí comimos con Anónimo y con Naomi. Después fuimos al cine, fuimos todos los muchachos y vimos la película de Amor Super. A mí me encantó la película, yo la recontra disfruté. De las reacciones de Anónimo la odió, Anónimo yo la detestó. Cada rato, Anónimo. Yo me cagaba de la risa ver las reacciones de Anónimo. O sea, todo momento poema. De hecho, para que entienda más o menos el contexto, vean el video que hizo
que hizo anónimo justamente porque odié Dragon Ball Super Broly. Era un poema, las reacciones de anónimo eran impresionantes. Bueno, después de haber visto la película, todo, nos separamos, volvimos a San Antonio con anónimo. Y habíamos organizado justamente para vernos al día siguiente, ya armar lo que sería la reunión durante el fin de semana. Que era el crossover, que era donde nos íbamos a juntar todos, que aparte iban a venir Camilo y Vale. Al otro día, armamos toda la reunión justamente, habíamos salido temprano. Todavía, tú que no nos apañaste para nada, fui con Anónimo a comprar todas las cosas, fuimos a comprar el carbón, fuimos a comprar la carne. Estaba hecha paté. Anónimo había reservado carne con su abuelo, que el abuelo es dueño de una carnicería. Muy buena persona, lo conocí. Muy buena persona, toda la familia de Anónimo, un encanto. Habíamos reservado carne para buscar, habíamos ido a buscar bebidas. Íbamos recontra cargados. No sabés la falta que nos hacían un par de brazos. Y vos te quedaste durmiendo en la casa. Vaga mierda. Qué hija de puta. Entonces hicimos todos los mandados, preparamos todo. Preparamos el fondo, todo. Entonces, fuimos a buscar a la terminal a Guto, a Ciber y a Fran, que vinieron. Sí. Y todavía faltaban que vinieran Vale. Y Camilo. Ellos iban a venir en avión, porque Camilo es de Talcahuano. Bien. Iban a viajar en avión. Viajaron en avión, pero el tema es que después se equivocaron con el bus. Y no sé dónde terminaron. Creo que terminaron en la terminal de Pajarito. En medio de la nada. Sí. No sabían cómo volver. Los tuvo que ir a buscar la madre de Anónimo en auto. Sí. Porque llegaron recontra tarde. También un encuentro súper emotivo. Sí, ver a Camilo también. Splash, que es reamiga de Vale. También se pusieron a llorar ahí entre las dos. Vale, que había llegado hecha pelota también. Sí, se acostaron a dormir ustedes dos. Aparte, Vale salió del trabajo todo. Camilo y Vale también, unos encantos de persona, que nos trajeron regalos y todo, impresionante. Nos queremos mucho. Y ya estábamos todos reunidos, entonces era raro todo. Era raro vernos a todos reunidos, nos pusimos a jugar la Switch, que de hecho esa noche no habíamos streameado, nos pusimos a jugar por nuestra cuenta. Perfectamente pudimos haber streameado, pero fue al otro día. ¡Ah! Antes de todo eso, antes me había olvidado. Ese día ya era primero de febrero. Yo normalmente cobro el primer día del mes y a mí me habían, en mi cuenta bancaria, me habían acreditado mi sueldo. Entonces yo aprovecho y ¿qué hago? Para probar si mi tarjeta de débito funcionaba en Chile, me compré un juego de Switch. ¿Para variar? Para variar, y me compré el New Super Mario Bros. Deluxe. Sí. Y a Splash le había comprado el Shadow of the Colossus de Play 4, que lo es el juego que yo quería comprar. Que eso lo compramos en el mall de San Antonio mismo. Y me dio gracia porque Anónimo había ido al oculista a reservar uno. Tenía que reservar los lentes. Tenía que reservar los lentes. Roto. Y me vio bajar así de la escalera mecánica. Yo todavía le muestro los dos juegos así. Se agarraba la cabeza y me putea como diciendo: este tipo no puede estar sin comprar juegos. todo eso temprano, antes de encontrarnos con todos los muchachos. Y después, después de jugar todo, nos acomodamos para dormir. Como Vale estaba cansada, se acostó a dormir en la cama donde nosotros estábamos. Y Splash estaban las dos chicas. Charlamos y dos chicas en una cama. Cállate. Y nosotros nos acondicionamos abajo. Ay, abajo fue tuyo. Camilo durmió en un sillón individual. Se puso todo en posición fetal así. Ciber se había traído un sobre de dormir que se puso ahí en el piso. Yo dormí en un sillón largo. Guto se había armado como una cama medio improvisada con sillas. Y Fran se había traído un colchón inflable. Y Anónimo durmió en su habitación. El más cómodo ahí, ¿quién fue? Francesco, el más cómodo de todos. Pero después, aparte, el colchón de Francesco parece una aspiradora. Cada vez que lo prendía parecía una aspiradora cuando lo inflaba, hijo de puta. Y aparte fue cómico porque los muchachos habían tomado cerveza, Camilo estaba recontracurado. Yo había tomado bebida energizante, estaba como que me estaba acostado y me dormí con los ojos abiertos prácticamente. Estaba como diciendo: voy a morir. Tengo que hacer algo. Y nosotras re cómodas, las dos durmiendo. Hija de puta. Y voy a morir. Estaba reacelerado yo. En una, de repente en medio de la noche se escucha que Camilo cae contra el piso. Era como que estaba re incómodo en el sillón, se acostó a dormir en el piso. Ciber, que curtió a patadas a Guto. El Ciber, al parecer, durmiendo, patea. Guto, que al vernos a todos tirados en el piso, se despierta en la noche y dice: el piso debe estar cómodo. Y se acostó a dormir en el piso. No está nada cómodo.
Entonces yo me levanto para bañarme. Yo fui el que se levantó más temprano. Yo me bañé, aparte estaba... Ya no quería dormir más. Dormí, pero dormí incómodo. Y Guto se me apropió del sillón. Entonces lo dejé dormir a Guto ahí. Guto, y Fran... ¿Le vas a decir? ¿Cómo roncaba el hijo de puta? ¿Cómo roncaba Fran? Y aparte, Fran tiene un sueño pesadísimo. Roncaba que parecía un auto descompuesto el hijo de puta. Lo grabaste y todo. Lo grabé roncando. Parecía un angelito durmiendo. Aparte, tapado como si fuera invierno y hubiera menos 3 grados bajo cero. Fran es muy friolento. Es muy friolento. Aparte, todo el tiempo siempre abrigado, de manga larga. Cuando todos nosotros estábamos de short y remera, él igual que su avatar, así con la campera deportiva y de pantalón largo. Yo podía, me desperté temprano y seguía roncando, Branche. Seguía roncando, se despertó como a las 10 de la mañana. Aparte, se despertó lo más fresco. ¡Hola! Yo le puse mi gorro, todo, lo tapé. No, eso fue al otro día. ¿Eso fue al otro día? Ah, fue al otro día. ¿Qué hijo de puta, o qué hijo de puta? Ay. Bueno. Al otro día, ya estando todos reunidos, sábado, hicimos un paseo por todo San Antonio. Recorrimos el puerto, todos en grupo. Y fue cuando de noche hicimos el live que ustedes vieron. Y ahí fue cuando pasó todo lo de Anónimo por Shrek. Y sacó un uno en el Mario Party. Y que Guto apareció en cámara. Cuando hicimos la troleada, así, porque nosotros queríamos... Vamos a trolearlo. Guto estaba vestido de Francesco. Guto estaba dispuesto así a mostrarse en cámara. Se había puesto un gorrito a lo Francesco. Y cuando salió en cámara, así como diciendo... ¡No, Fran! ¡Salí! Y ahí, se fue corriendo así. Y todo el mundo quedó como diciendo... ¡Es Fran! ¡Es Fran! Todavía la rompe como diciendo, me imaginaba a Fran más joven. Lo hicieron mierda, Guto. Y después cuando viste, chicos, no soy Fran, soy el Guto. Qué bueno estuvo ese live. Y encima lo gracioso fue que todo el mundo confundió a Camilo y a Vale con nosotros dos. Todo el mundo pensaban que Camilo y Vale éramos nosotros. No. Y Camilo re podría decir, no soy Doom. Vale, también estaba podrido. Que lo y también en live fue cuando pasó lo de Anónimo por Shrek, que golpeó el dado y sacó un 1. lo de Ciber con Shygod. Aparte, en una cuando festeja que había ganado, ¡sí! ¡Shygod! Y se ve en el live, se escucha un ¡ay! ¡Me pegué en el codo, weón! Se hizo mierda el codo contra el mueble, quedó retorcido de dolor. Que Fran se meó de la risa con esa parte. Estuvo muy bueno. Ahí empezó la noche. Otra vez, cuando se iban a acostar Fran inflando el... ¡Ah, no! ¡Perdón! Te olvidaste de cuando en esa noche la cena... Uh-huh. La cena que... ¿O era el almuerzo? Era. ¿Qué pasó? Que Anónimo grabó un cocinero. Ah, que Anónimo justo durante la mañana... Pero eso ya era en la mañana del domingo, así que justamente pasamos por la mañana del Fran, domingo. Y Fran, como siempre, seguía durmiendo, no podíamos despertarlo, roncaba. Sí, también. Aparte, gracioso fue Fran. En esa noche ya nos acomodamos mejor, porque tipo, Camilo y Vale durmieron en la habitación de Anónimo, sí. Nosotros dormimos en nuestra habitación, Ciber durmió en su sobre de dormir, Guto durmió en el sillón largo, Anónimo durmió en el sofá, pues el acostumbrado también, pues supuestamente cuando vienen sus amigos de fiesta... él siempre le toca dormir, claro, en los sillones. Y Fran en su sillón. Y Fran en su... En un agusto le quiso quitar el sillón. En un agusto le quiso robar el colchón. Pero también al otro día Fran roncando como siempre. Y aparte lo perfumé. Y le puse mi gorro así. Sí, lo tapamos todo y Fran así, ah, qué lindo. Durmió como hasta las 11 el hijo de puta. Aparte también se despertó así. ¡Hola! Hijo de puta. Bueno, y ahí fue cuando Anónimo grabó el Cocinando. Que de hecho también vayan a ver el Cocinando. Muy rico, la participamos verdad. Nosotros ahí conversando. Nosotros nos metimos para joderlo. En realidad los que más participaron fueron Camilo y Vale. Muy rica la comida, ¿verdad? Muy rica la comida. Comimos pasta. Pasta con salsa boloñesa. Sí. Y ahí después recorrimos un poco, porque justamente en San Antonio estaba el carnaval. Estaban haciendo el carnaval de San Antonio. Recorrimos un poco esa parte. Y después nos tocó despedirnos de Vale, de Fran, de Guto y de Ciber en ese entonces. Yeah. Que igual nos volvimos a ver en la semana siguiente, pero fue como media triste esa despedida. Y así como terminó ese fin de semana épico del grupo más grande. Ya el lunes, en la casa los que quedábamos eran Camilo, Splash, yo y Anónimo. Yeah. Y aprovechamos a ir a la playa de Canelo.
Y fuimos a Canelillo. La playa, hermosa. Lo que el agua de Chile es helada. Por la corriente justa. Acostumbrados nosotros a la playa del Río de la Plata, que es re calentita, que aparte es un plato prácticamente, el agua es como una piscina. Acá la playa era como bajante abajo, bajante. Así. Y aparte la subida y la bajada que tuvo que hacer. Oh, para tremendo. Llegar a allá ella. Todo subida y bajada. En Chile es todo subida y bajada. Aparte está como una hora y algo de la Casa Anónima, más o menos. Tuvimos que tomar un micro. Sí, tomamos un micro. Hasta allá. Fue como una hora y media de viaje. Una hora y media. Sí, fue largo el viaje. Y igual la playa hermosa, porque me encantó que era como un apartado así, como toda una bahía. Re lindo todo. En la ida, nunca me voy a olvidar de esto, siempre lo digo. Lo dije también en un mensaje en Twitter. Que Camilo, yo me había olvidado de mi abrigo. Ajá. Y Camilo me cedió su chaqueta. Muy caballero, Camilo. Y no me dijiste que tenía frío y hubiera llevado mi campera, muchacha. Ya, te pongas a hacerlo. Anda a cagar. Fuimos a la playa, también nosotros nos metimos en el agua. El agua era helada, pero yo me metí así sin problema. Camilo también, lo que Camilo siempre en la orillita, no, a ti costó meterte en el agua, pero te metimos en el agua. Y Anónimo, ¿cómo le costaba entrar? Estaba cagado de frío. Pero muy linda la playa, después descansamos. Yo me quemé todito. Estaba nublado, pero me quemé toda la espalda, me quemé el estómago. Todavía tengo un manchón asqueroso en el estómago, todo de las quemaduras. Me puse bloqueador y todo, igual me quemé todito. Quedé hecho pelota y después del regreso prácticamente estábamos destrozados. ¡Ah! Y nos olvidamos justamente de lo que pasó a la ida en el bus. ¡Oh! Y la rompió. Esa fuca de risa todo el día. Fue también, dos cosas que pasaron. A ver. Cuando fuimos en bus hacia la playa, primero, se había llenado el bus en un inicio. Y había subido una señora con un niño chiquito, con una nena. Y una vieja de la nada, en medio del ómnibus, empezó a gritar así, que alguien ceda un asiento. Oh. Yo estaba recansado, a mí me dolían los tobillos, minga, iba a ceder mi asiento. Y el guarda del ómnibus, le dijo así, decía, ¿por qué no le cedes tú el asiento? Y se empezaron a putear entre ellos. Se empezaron a decir de todo. ¿El guarda ayudó a la tipa? No, pero el guarda tenía razón ahí. Porque la mujer empezó a armar escándalo. Cuando, si, en vez de armar escándalo, hubiera cedido ella el asiento. En vez de estar armando escándalo. Igual esas situaciones no me llaman, porque acá en Uruguay pasa muy seguido. Pasa muy seguido, pero la rompió la respuesta que tuvo. Porque el guarda le dice, ¿y por qué no le cedes tú el asiento? Y la tipa le contestó, ¿y por qué no te lavas la raja? Todo el mundo se cagó de la risa ahí en ese momento. La rompió. Fue bizarro, los insultos chilenos. Fue re bizarro, Ya, después de eso, se había subido un hombre a tocar la guitarra. Sí. Y la rompió. Genio. Porque se puso a tocar temas de Dragon Ball Z, de los Caballeros del Zodíaco. Se puso a tocar el tema de los Caballeros. Anónimo se puso de coro. De los Guardianes del Universo. Nos pusimos a cantar todos ahí. Y todavía el loco agradeció el coro ahí. Nosotros nos cagamos de la risa. Después la vuelta. Y cuando estábamos yendo, ya cuando estábamos más cerca en la zona de los balnearios, una cosa que tiene Chile que Uruguay no tiene, por suerte, es que en Chile está permitido ir con el celular con música sonando. En Uruguay está prohibido eso en el ómnibus. Transporte público tenés que usar auriculares o te bajan del ómnibus. Eso le llamó Anónimo, le gustó eso. Y acá había un tipo, no con un celular, con dos celulares. Correcto. Aparte, uno en cada mano, escuchando reggaetón. Aparte, escuchando reggaetón en las dos manos. Y con Camilo nos acordamos que parecía como Homero Simpson cuando se metió dos cigarros en la boca así para defender a Patty y a Selma. Y dice, ¿por qué estás fumando dos cigarros? Dice, para doble placer. Así estaba el tipo con dos celulares escuchando reggaetón, así como doble placer. Qué hijo de puta. Bueno, después volvimos de la playa, volvimos exhaustos. Hechos paté. Y ta, llegamos directamente a dormir. Al otro día volvimos a Viña. Nos volvimos a enojar con Francesco porque una vez más no nos fue a esperar ahí. Nos dejó plantado. Nos encontramos de vuelta con Ciber, con Guto. Conocimos a la mujer de Guto. Pues muy simpática. A la Javi, muy simpática. Y después nos encontramos de vuelta con Fran. Y fuimos a comer a Burger Home, que es como un restaurante dedicado justamente a hamburguesas. Riquísimo. Caro el lugar, pero las hamburguesas son monstruosas. Muy ricas.
Yo me tuve que terminar la hamburguesa de Splash. De hecho, me encantó. Era muy grande. Camilo se cagaba de la risa porque Camilo, siendo nutricionista, no sabía cómo entrarle a la hamburguesa. Pues veía a la Javi comerla re delicada la hamburguesa. Aparte, Javi nutricionista también. Es nutricionista también. Yo, ¿cómo le agarro esto? Y de repente veía a Guto que está... Guto ya está todo profesional. Ya la agarramos. Está muy exquisitas las hamburguesas. Y después de ahí, después de habernos encontrado, nos separamos del grupo. Y fuimos con Camilo y con Ciber y un amigo de Ciber a recorrer Valparaíso. Valparaíso. Que queríamos. Que Valparaíso me encantó. Es una ciudad muy cultural. Muy cultural. Lo que está llena de cerros. Hay escaleras por todos lados. Splash no quería más nada. No quería más escalera, chicos. Splash estaba hecha mierda. La vista de los miradores, hermoso. Me enamoré de las vistas. ¿No? O sea, aparte en un mirador se veía las dunas de a lo lejos de allá de Viña. Che, que es la zona justamente donde vive Ciber. Sí. Él vive por las dunas. Y en eso, también vimos la casa de Condorito. Que es una casa así como de exposición de muchas cosas vinculadas a Condorito. Aparte, Condorito llegó a Uruguay. Que habían cómics. Claro, y a mí me daba mucha nostalgia porque mi abuelo, cuando yo era chico, me regalaba cómics de Condorito. Entonces me dio mucha nostalgia. Y vendían figuras de Condorito. Yo quería comprarme la figura de Condorito, pero estaban todos los personajes menos Condorito. La puta madre. Me terminé comprando un imán de heladera de madera de Condorito que me gustó mucho. Y después, Fran se redimió, porque justamente tras todo el paseo, el volver de Valparaíso a San Antonio hubiera sido un viaje bastante largo. Por lo que Fran ofreció su casa para que nosotros nos quedáramos durante ese día. Y Fran se la jugó ahí, nos invitó a comer. Primero que nada, llegamos a la ruta esa. Después llegamos al barrio de él. Ajá. Conocí a Oliver, el gato que está donde, cerca de la casa de Fran. Que siempre le saca fotos. Muy linda la casa de muy Fran, todo. Y Fran invitó la cena, que compró sushi, que también otra cosa que yo quería comer. Pues digo, nosotros comimos sushi, pero... De supermercado. Sushi de supermercado, nada que ver. Acá el sushi exquisito. Me encantó el gyoza. A mí me encantaron esas empanadas al vapor. Y lo más cómico de todo es que Camilo todos esos días, no sé por qué, estaba obsesionado viendo videos de un comediante chileno llamado Ricardo Meruane. Que en Chile es muy conocido porque ese comediante es malísimo. Le dicen ellos, es fome. Y aparte, cada vez que hacía una rutina, lo abuchaban un montón. Aparte no terminaba los chistes todo y se iba. Y Camilo había grabado dos rutinas de Meruane en un canal que él tenía, en su canal cuaternario prácticamente. Y después a ver. Era muy gracioso porque esos videos tienen más de 170.000 vistas. Todos puteándolo a Meruane. Camilo era a mirar esos videos, creo que lo vimos como unas 8 veces esos videos. ¿Cómo se cagaba de la risa Camilo? Pero Camilo era más contagiosa la risa de Camilo que el propio comer. Se descalabraba de la risa. Yo no podía comer de sushi porque me estaba matando la risa de Camilo. Y después vimos rutinas de comediantes buenos. En Chile conocimos a lo que era Kramer, que era un tipo que hace rutinas disfrazándose e imitando un montón de gente. Que por cierto, Francesco tiene tremendo televisor facho. Sí. Y después no nos acomodamos para dormir. Que tipo, yo dormí en el sofá largo. Splash y Anónimo durmieron en unos sillones reclinables y Camilo durmió en el colchón inflable de Francesco. En una, Francesco me dio una frazada polar, me morí de calor. Sí, a ver, Francesco está acostumbrado a dormir abrigado. Y Francesco se fue a dormir a su habitación. Cosa que al otro día, Splash se despertó por la sinfonía de ronquidos nuestros. Anónimo, Camilo y yo no parábamos de roncar, Splash no pudo dormir casi literalmente nada. Literalmente dormí entre... Y la madre de Fran lo cagó a puteadas, diciendo, boludo, me hubieras ofrecido tu habitación y pues durmió sola con tres hombres ahí. Cuatro, uno de otro cuarto. Tremenda desubicación. Qué lástima que no pudimos conocer a la madre. Sí, porque justo la madre estaba enferma y la madre muy simpática te regaló un poncho a ti. Un ponchito. Y muy, muy lindo que lo usamos justamente en el viaje de regreso. Sí. Al otro día paseamos un poco por Viña, recorrimos lo que era la zona donde está el anfiteatro donde se hace el Festival de Viña. Y ahí había también una feria permanente que recorrimos, hermosa. Ahí compré el llavero. Me compraste un llavero de Mega Man. Y los jugos de y tomamos unos jugos naturales también exquisitos. Y ahí nos...
No, el día anterior cuando recorrimos Valparaíso nos despedimos de Ciber. Ya no lo vimos más en el resto de las vacaciones. Que ahí ya empezaste a llorar tú, Splash. Sí. Y después de volver de San Antonio, conocimos al padre de Anónimo. Que el padre de Anónimo también, una persona muy simpática, impecable, que nos recibió también para cenar. Comimos completos también de vuelta. Tremenda persona también. Y después volvimos a descansar. Claro. No estuvimos quietos en ningún momento. En ningún momento. Al otro día, el jueves, Francesco nos había invitado porque la hermana de él había alquilado una habitación. O sea, se estaba hospedando en el balneario de San Alfonso. Para los que sean de Chile saben que San Alfonso es un balneario prácticamente paradisíaco. Sí. Son edificios gigantescos, todo un lugar cerrado, tremenda seguridad. Y la piscina más grande del mundo, ¿no? Y es donde está la piscina más grande del mundo, una piscina que tiene como un kilómetro de longitud. Sí, sí, sí. Aparte, me encantaba que cada edificio tenía como una playa privada. Playa privada, y una piscina gigantesca, que eran todas piscinas de agua salada, sí, que tenían como una profundidad de 1.80 m, Splash casi se ahoga. Pero no, en realidad el agua es tan salada que es imposible ahogarse, pues flotás. Estuvimos ahí, nos metimos en la piscina. Recibió la hermana. La hermana nos recibió re bien, comimos. Con algunos Jimmys estaban ahí. Había unos cuantos Jimmys ahí. Nos recibió. Muy rico. Comimos pescado a las brasas, sí, allí. Muy amable. Después en la tarde, Fran y Anónimo alquilaron unos kayaks. Yo alquilé una bicicleta de agua, estuvimos recorriendo. Con Camilo nos recorrimos como casi 2 kilómetros, una cosa así, de playa, tremenda, para llegar a verlos a ellos. Lo que es la piscina, tremenda. Recuerdo, todavía los hijos de putas se agarran de mi bicicleta y me hacen pedalear a mí. Sí. Hicimos como el Megazord, así todo fusionado. Y después nos metimos a la piscina. Y después nos metimos a la piscina. Fran no quería meterse. Y lo obligamos a meterse al agua. Fran estaba haciendo cosplayer de Camilo. Pues tenía, literalmente. Tenía una bandana roja. Tenía una bandana roja. Sí. Y en una lo mojamos todo a Fran y se metió. Y ahí se metió. No quería meterse. Yo salí con los ojos rojos, porque estaba tan salada el agua que los ojos me quedaron todos ardidos. Todavía en el final de la... Ahí fue como la despedida, porque ya empezamos hablando de la despedida. Sí, ahí ya después... Yo me puse triste. Sí, Splash se puso triste y todo, porque en ese día fue cuando nos despedimos de Francesco, ya después en las vacaciones. Es mi enemigo, pero quiero. No lo vimos más. ¿Tu enemigo de qué? Cállate. Pero lo quiero. Cállate. Y bueno, el viernes nos íbamos a separar de Anónimo, porque ya se acercaba justamente lo que era el retorno a casa. Entonces ese día nos separamos de Anónimo también, re triste y todo. Sí. Porque íbamos a Santiago y nos íbamos a hospedar en la casa de Naobi. Que Naobi ofreció también su casa porque vivía un poco más cerca de la capital. Ah. Aparte, Vale volvía. Camilo iba a volver a reunirse con Vale. Sí. Nos íbamos a volver a reunir. O sea, Vale no podía porque ella trabaja toda la semana. Y recién fin de semana. Fuimos a buscar a Vale a Santiago, a la capital. Nos la encontramos en los metros. Otra cosa, los metros. Lo que es el viaje en metro. Los primeros dos hay aire acondicionado. Aquí en Uruguay, si bien Uruguay es un país que se caracteriza el tren, los trenes han quedado muy descuidados. Sí, muy siendo descuidado, muy abandonados. Que mucho de lo que fue no la economía de Uruguay dependió mucho en un inicio de los trenes. Ahora está muy mal invertido el presupuesto. Los trenes están en pésimo estado. Si se hubiese invertido, podríamos haber llegado a tener esas cosas. Metros. Acá, allá los metros, rapidísimos, hermoso. Vas de un lado a otro. Son recómodos, nunca están saturados, aire acondicionado, hermoso. Te avisa cuando bajas. Nos reunimos con Vale. Alcanzamos a Vale, pues llegó a mitad de camino. Claro, y llegamos a la casa de Naobi. Fuimos a la casa de Naobi, nos instalamos en la casa de Naobi. Naobi vive como una especie de complejo de viviendas, sí, prácticamente como un barrio privado, todo cerrado, casas iguales. Tenía dos perritas simpáticas. Y habíamos ido a buscar comida, que habíamos ido a Papa John's. Que también es como una comida rápida de pizzas. Unas pizzas exquisitas. Y unos bastones de ajo también. Comimos, que aparte, dos pedazos de pizza ya quedás hecho paté prácticamente. Entonces ya nos instalamos para dormir ahí lo más cómodo. Dormimos en la primera noche rotamos, pues tipo Camilo y Vale durmieron en la habitación de Naobi. Naobi durmió en el sofá y nosotros dormimos en un colchón de dos plazas que nos dio, sí, que nos dio Naobi. Dormimos lo más bien. Al otro día hicimos un paseo por Santiago, ya era el penúltimo día que íbamos a estar en Chile. Entonces ya reventamos con el resto de dinero que nos quedaban. Yo me compré el Superman de Super Nintendo.
Splash me consiguió, me compró figuras de Monster Hunter que yo quería comprarme, un model kit de un Charizard que me encantó. Compramos pósters, que yo compré pósters para regalarle a mi primo, para regalarle a Protoman. Después Splash se compró unos cuantos juegos de Play 4, te habías comprado el Project Diva, yo te compré el Digimon Hacker's Memory y tú te compraste el Bomberman R de Switch. Después a la noche volvimos a cenar sushi, también sushi exquisito, junto con Vale, con todos. Y habíamos ido a Santiago también porque Vale no tenía traje de baño. Entonces fuimos a comprar un traje de baño porque Naomi tiene piscina. Entonces dimos un montón de vueltas. Vale no encontraba un traje de baño. Fuimos a un mall que era como de 6 pisos. Aparte estaba, no sé si estaba sobre o abajo o cerca del edificio más grande de Sudamérica. Sí, estaba a los pies. Que no, íbamos ahí a subir, pero Vale me aconsejó que no, porque ese día había mucho smog. Sí. Mucho. Pero impresionante, yo quedé impresionado la cantidad de pisos que tenía ese centro comercial. A mí se me ponía la piel de gallina a ver más bien el edificio gigante. Y otra cosa que no comentamos, pero todos los días que estuvimos recorriendo, cada vez que íbamos a un local de videojuegos, yo preguntaba, porque estaba interesado en conseguirle para Splash, el Kingdom Hearts de Story So Far. Pues había salido el Kingdom Hearts 3, pero yo quería comprarle a Splash el compilado que tenía todos los juegos anteriores. Para poder jugar el 3, ¿no? Pues aparte yo quiero jugarlos porque me quedaron muy atrás todos los Kingdom Hearts anteriores. El juego estaba agotado en todos lados, no lo pudimos conseguir. Y al tiempo nos dimos cuenta acá en Uruguay, en eBay, que el juego tiene un valor carísimo. No baja de $80 un juego de Play 4. Pero X. Bueno, volvimos, nos pusimos en la piscina ahí a disfrutar, pasamos precioso, cenamos sushi y esta vuelta rotamos. Esta vuelta Splash y yo dormimos en la habitación de Naomi, Vale y Camilo durmieron en el colchón y Naomi nuevamente durmió en el sofá. Al otro día, y acá es donde empezó otra odisea, ya era el día de regreso a Uruguay. Ya teníamos los pasajes para volver a Uruguay en avión. Pero llegamos al aeropuerto en tiempo y hora. El vuelo nuestro era a las 3:30. Nosotros a las 12:30 ya estábamos en el aeropuerto. Hicimos todo el check-in. Pero nos comimos como 1 hora y media en la fila de migración. La cosa es que estuvimos tanto rato en esa fila que perdimos el vuelo. Aparte había una persona sola atendiendo. Era domingo, habían 4 cabinas de migración y solo una atendiendo. La fila prácticamente daba vuelta al aeropuerto. Perdimos nuestro vuelo. Ya nos habíamos despedido de todos los muchachos. Nos habíamos despedido de Camilo, de Vale, de Naomi. Y quedamos varados en Chile. Perdimos el avión. Fuimos a quejarnos a la compañía de vuelo, a la TAM. Por eso yo después hice las publicaciones en Twitter. Jamás vuelen en la TAM. Porque qué manera de lavarse las manos. La TAM decía, no, es problema de migración. Vayan a quejarse con migración. Migración nos decía, no, es problema de la TAM. Vayan a quejarse con la TAM. Lo peor es que eso no nos pasó solo a nosotros. A otras 3 parejas les había pasado. A una pareja de argentinos. A una señora mayor la trataron como el culo. Pues literalmente la mujer que atendía a la TAM le dijo... ¿Para qué le voy a dar otro vuelo si lo va a volver a perder? ¿Cómo le puedes hablar así a un cliente? Y nosotros estábamos desesperados. Nos comunicamos con nuestra familia, pues estábamos sin dinero tampoco. A mí me quedaba un poco de mi sueldo. A Splash le quedaba le quedaba dinero que tenía guardado en su tarjeta de débito, en la Prex. Sí. Y estábamos viendo así, nos comunicamos con Naomi, Naomi dijo, bueno, vuélvanse para casa y al otro día vemos qué hacemos. Entonces volvimos a la capital, nos reencontramos con Naomi, Naomi se portó impecable con nosotros. Volvimos a la casa, nos recibió ahí para que descansáramos, porque aparte en todas esas vueltas estuvimos toda la tarde en el aeropuerto quejándonos, yendo de un lado para el otro. Todos se lavaban las manos. Cuando hablamos con la TAS nos decía, cualquier modificación es con pago y el próximo vuelo a Uruguay le sale $1,024. $1,024 por cabeza. Nosotros no podíamos pagar eso. Por eso. Aparte, como nosotros habíamos reservado nuestros boletos en temporada baja, a nosotros nos habían salido $250. Sí. Ahora no había nada. Entonces después teníamos... Y nos había ofrecido otra opción de ir a Sao Paulo. Una locura. Nos ofrecían ir a Sao Paulo, nos ofrecían ir a Argentina. Nosotros queríamos ir a Uruguay, a Montevideo. ¿Qué tenemos que hacer en Sao Paulo?
Y bueno, volvimos a la casa de Naomi. Splash estaba derrotada. Naomi todavía nos invitó a la cena. Estábamos muertos de cansancio. Y al otro día emprendimos lo que era la retirada. Decidimos volver en bus. Afortunadamente Splash tiene familia en Argentina. Sí, más precisamente en Mendoza. Entonces sacamos boletos de ómnibus. Viajamos en bus a Mendoza. Esa travesía para mí fue un horror. Pero era como estábamos traumados por lo... Estábamos tan calientes que ni siquiera disfrutamos el viaje. Pero para mí fue un horror el viaje. Sí. Recorrer la cordillera. No, en mi caso no se los recomiendo a nadie. Pasamos por una de las rutas más... más peligrosas, peligrosa. Lo que es esa ruta toda curvada, toda que son curvada, como... tiene como 21 vueltas. 21, y tiene como 30 y pico de vueltas. 30 y pico vueltas y no tiene protección. Pero... ay, yo estaba que... aparte, yo llegué a un momento... el problema es el descenso de esa ruta. Acá íbamos en ascenso. Sí, nosotros íbamos en subida, pero para mí era hasta claustrofóbico. Hacia donde miraba había montañas. Ya llegó un momento como diciendo, ah, vamos a salir, y venía otra montaña, es que la puta que lo parió. No salimos más. Yo estaba maravillada, pese a todo. Sí, Splash sacó fotos, estaba maravillada lo que era esa ruta. Yo no quería saber nada, la verdad no quería saber nada. Nosotros fue un viaje de 6 horas, sí. Y llegamos a Mendoza. Llegamos más o menos a la noche, llegamos a eso de las 7:30, 8. Y nos recibió tu prima. Justo nos estaba esperando en la terminal. Hace 10 años que no sabía nada de ella. Hace 10 años que, o sea, contacto tenías. Hace 10 años que no la veías, no la físicamente. Veía. Un encanto tu prima que se nos ayudó justamente a reservar otro bus para ir a Buenos Porque Aires. La tarjeta nuestra no me la rechazaron. Nos rechazaron nuestra tarjeta, todavía la tipa, una inútil, la que nos atendió. Porque teníamos un bus que partía a las 8:30. Y tenía asientos con cama. Perfecto, para poder descansar, porque iba a ser un viaje de 16 horas hacia Buenos Aires. La tipa una inútil, no supo cómo manejar la tarjeta, le comió la tarjeta prácticamente a Splash. Como es una tarjeta de débito, no es una tarjeta de crédito, la tarjeta funciona con un saldo fijo. Y le descontó como $300 a tu tarjeta. Recién ahora, hace poco se y no, sí, recién ahora lo recuperaste. Y no pudimos viajar. Y con el tiempo que perdió la mujer esa, la inútil esa... perdimos el bus de las 8:30. Solo nos quedaba un bus a las 9:30, pero con asiento semicama. En otra empresa. Estábamos tan cansados que terminábamos yendo en ese. Los asientos re incómodos. Un viaje de 16 horas, no se lo recomiendo a nadie. Había familias enteras con niños llorando. De Mendoza, aparte las paradas que hacían en ciudades de allá en Argentina. Era re largo el viaje. Duró más de 16 horas. Fueron como 17 horas. Sí. Un horror fue ese viaje. Yo... dormí a los saltos prácticamente, un dolor de cintura, un dolor de rodillas, dormí re incómodo. Splash, dentro de todo, pudo dormir, yo dormí recontra mal. Y llegamos a Buenos Aires, y ahí por suerte también te estaba esperando un tío tuyo. Porque mi tío se estaba regresando de Uruguay justo. Se estaba regresando de Uruguay, que había venido a visitar a tu familia. Que era el padre de mi prima que la... Y el tío se ofreció justamente a llevarnos a Buquebus. Porque el último tramo, ya estábamos en Buenos Aires. Todavía, otra cosa, nuestros amigos argentinos, SH, se ofreció a traernos comida, todo. También dijimos que no te molestes, todo. Porque aparte la idea nuestra era estar en menos tiempo posible. Era volver cuanto casi antes. Casi nada, Buenos Aires. Casi ni dos. Fíjense horas. Que nuestra idea era ya estar el domingo. Ya estábamos a martes. Ese día ya era martes. Sí. Estuvimos lunes y martes viajando arriba del bus. A mí se me había borrado la raya del culo ya. Y el último tramo tomamos un buquebús, un barco. Pasamos por todos los medios de transporte. Que todavía también no le aceptaron la tarjeta de crédito. El tío de Splash se ofreció a pagarnos el vuelo. Si van a Argentina, a los que no son de Argentina, no lleven tarjeta de crédito. No lleven tarjeta de débito. Ni dólares, porque te la complican más. Ajá. Bueno, pudimos tomar el barco. Debo decir que ese fue el mejor tramo para mí. Viajar en barco fue hermoso para mí. El barco, el buquebús, hermoso, un lujo. 2 horas ya estábamos de Puerto Buenos Aires a Montevideo, 2 horas. 2 horas, que era un buque directo, porque después había otro buque que paraba en Colonia y después viajaba en. Era más barato, por eso. Era más barato, pero el viaje duraba como 7 horas. Ahí eran 2 horas.
Fue tan gratificante ver el Cerro de Montevideo. Lloramos prácticamente, porque lo que fue la travesía, lo que fue el vuelo, el viaje, la angustia que pasamos por haber perdido nuestro avión. Yo perdí horas de trabajo porque yo ya entraba a trabajar. Perdí tantas cosas. Ella perdió citas con el médico. Fue un desastre prácticamente, pero el último tramo por lo menos lo disfrutamos. Ya cuando nos bajamos, el padre de Splash nos estaba esperando. Fue... La verdad que... Hasta ahora no nos recuperamos. Fue toda una odisea. No nos recuperamos de lo que fue ese viaje. Ya es el tercer día y no nos recuperamos. Estamos recansados aún. Estamos como mareados. Pero me atrevería a decir que lo que fue esa mala experiencia de regreso no manchó lo hermoso que pasamos en Chile. El haber conocido a todos los muchachos. El haber conocido personas con las que llevábamos 3 años hablando por Discord. Convivir con ellos. El ver que son personas encantadoras, que son personas que apañan en todo. Anónimo, Naomi, Camilo, Francesco, Guto, Ciber, Crow, la Javi, han sido personas encantadoras. Estamos muy felices. Queremos que ellos vengan. Vale, también. Valora. Nos llevamos una experiencia muy hermosa. Nos dimos regalos entre nosotros. Sí. Que nos llevamos eso. Y ahora vamos a ver si organizamos el siguiente año. Este año que ellos vengan para vamos Uruguay. A ser anfitriones nosotros. Que la mayoría vengan para Uruguay y nosotros recibirlos en Uruguay. Y esa fue nuestra experiencia. Sí. Ese fue nuestro viaje a Chile. Odisea. Una verdadera odisea. Nos pasó de todo. Tanto bueno como malo. Aprendimos mucho. Vimos lugares que en Uruguay no existen prácticamente. Vimos un ritmo de vida muy distinto. Costumbres muy diferentes. Y la pasamos bien. Sí. La pasamos bien. Muy bien. Pese a la última parte, el último tramo, la pasamos hermoso. Sí. En conclusión, podemos decir que sí. Muy linda experiencia. Y volveríamos. Volveríamos. Pero no en LATAM. No por LATAM. Y debo decirle a todos los muchachos, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, chicos. En verdad los apreciamos mucho. Los apreciamos. Así que, bueno, por acá vamos terminando. Yo soy Duzman. Yo soy Splash. Y les digo, jamás viajen por LATAM, por favor. Eviten viajar por LATAM.